Hola, niñas y niños, estamos en la asignatura o el libro de mate prácticas y vamos a tener que resolver algunas operaciones que son sumas. Y como ustedes ya se las saben y están bien facilitas y bien divertidas, pues vamos a terminar rápido. Pongan mucha atención, ¿cómo le van a hacer? Voy a enseñarles el procedimiento y ustedes traten de entenderlo. Ahora, como son unas niñas y unos niños bien chiquititos, pues vamos a conseguir frijoles. ¿O qué? ¿Arroz o piedritas? Yo no sé, pero tienen que tener un ábaco o cualquier cosa con la que se pueda contar. Y aquí tenemos un montón de frijoles, porque yo eso es lo que saqué de la cocina. Pero ustedes si tienen a una abuelita, pregúntenle, ¿eh? Porque si le agarran algo que no deben de agarrar, se va a enojar muchísimo la abuelita. Bueno, iniciamos. Miren, aquí tengo que es una operación de suma. ¿Por qué? Por el signo. El signo nos dice que es una suma. Acuérdense bien, tenemos cuatro signos por trabajar. El de suma es este. El de resta es este. El de multiplicación es una X. Y luego viene el que es de división, que se escribe así. Pero nosotros ahorita vamos a ver este. Y entonces cuando se trata de este es que vamos a aumentar. Vamos a aumentar el número. Por ejemplo aquí, 8. Le aumento 2. O bien, 8 más 2. Acuérdense, siempre hay que anotar el primer número que está a la derecha porque es la unidad. Es 0 y el 1 arriba. Porque 8 más 2 son 10. Entonces pongo el 0 abajo y se lleva 1. Y ahora, 1 más 6 son 7, más 3 son 10. Y ahora sí, pongo el 0 abajo del 3 y el 1 acá afuera. ¿Y qué número me resultó? Pues el 100. Entonces ya tengo una centena. Y vamos a continuar con la que sigue. Pongan atención. Ahora lo voy a hacer con rojo, ¿eh? Fíjense bien. 3 más 4, ¿cuánto es? Yo ya me lo sé, así como hice esta, pero ustedes si no, bueno, pues utilicen tres frijolitos ahí, más cuatro frijolitos allí. Y cuéntenlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí son 7. Fíjense bien, 3 más 4 son 7. Y luego, aquí viene otra vez 3 más 4, pues también son 7. No me digan que no, que están difíciles, ¿verdad que no? No, están súper sencillitas y tenemos que acabar rápido. Así que vamos por la siguiente. Fíjense bien cómo le vamos a hacer. Bueno, pues ahora tenemos 1 más 2. 1 más 2. Entonces, ¿que no sabes contar? Ni siquiera con los dedos, pues agarra un frijol 1. Más 2. ¿O qué tienes tú? ¿Bolitas? Yo no sé qué tengas para contar, pero 1 más 2 son 3, fíjate. 1, 2, 3. Entonces nada más pon el 3 aquí, así de facilito. Así le puedes hacer, ¿eh? Si tú tienes otra idea, bueno, pues hazle de la otra forma, pero tiene que ser un buen resultado, que sea correcto. Ahora, 3 más 4, bueno, pues agarra 3 frijolitos y luego 4. Ya lo habías, ya esa ya te la sabías. Mira, aquí está 3 más 4, 7. Y aquí 3 más 4, fíjate con los frijolitos, 3 más 4. Cuéntalos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 otra vez. Y cada vez que tú veas un 3 más 4, van a ser 7. Sí, ahorita que está chiquita, ahorita que está chiquito y también cuando estés grande. Esto no cambia. Bueno. Ahora vamos a la que sigue. 2 más 4 son 6. 8 más 1 son 9. Va a llegar el momento en que de tantas operaciones que haces como estas, de tantas, tú vas a hacerlas así como yo. Nada más con verlas. Con verlas vas a saber qué número sigue. En estos también. ¿Sí? Yo te puse el ejemplo de estas cuatro para que aprendas a hacer operaciones de suma. Ahora yo quiero que tú realices esta solito o solita, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a la parte de abajo
a la activación del pensamiento. Acuérdense que aquí siempre dice activación del pensamiento. A ver, frijolitos, ahí. Entonces, voy a retirar un poco los frijolitos para ver qué dicen las indicaciones. Dice así, colorea en cada recuadro los dardos necesarios para sumar 27. Bueno, pues aquí también puedes utilizar tu ábaco o tus bolitas, lo que tengas, y te pones a sumar 8, por ejemplo, más 6, más 9. Y si te da 27, entonces coloreas este, este y este. Pero que si no te da 27, entonces sumas este más este, más este. Y si te da 27, pues es la respuesta. Pero si no te da 27, entonces vuelves a sumar 8 más 6 más 13. Y si te da 27, es la correcta. Entonces coloreas esta, esta y esta. ¿Sí? Y así también con las demás. Es un juego. Se trata de que tú juegues a encontrar la respuesta, que es el 27. Y si tú le atinas al puro centro, que es el 27, pues eres ganador. Si estuviéramos en el salón de clase, jugáramos con otros niños de a dos en dos en binas, pero no estamos en el salón de clase, así que te va a tocar solito hacerlo y atinarle tú solito o solita. Entonces, ¿cómo le puedes hacer? Bueno, pues mira, por ejemplo aquí, 8 y juntas 8 frijolitos. Aquí ya son 8 frijolitos. Y luego, más 6 y juntas 6. Aquí ya son 6 frijolitos. Pero no se ven bien. Déjame bajarlo. Los estoy tomando de aquí. Acuérdate que lo subí. Aquí ya son 6. Más 13 frijolitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me falta un frijolito. Déjame buscarlo abajo de la mesa. ¡Ay! Ya lo hallé. Ahí está. Sí, estaba abajo de la mesa. Acuérdense que ayer se me cayeron los frijolitos y me quedó uno allí, abajo de la mesa. Bueno, pues ahora todos estos los vamos a contar. Si nos da 27, vamos a colorear el 8, el 6 y el 13. ¿Sí? Bueno, vamos a contarlos todos a un ladito. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Sí me resultó. Pues entonces voy a agarrar mi crayola y voy a colorear el 8, el 6 y el 13. ¿Qué tal? ¿Verdad que facilito? Bien facilito. Diviértanse jugando con esto. Y verán que se van a divertir muchísimo. Vamos a la siguiente. Mira, aquí está bien divertido. Estamos en la página 110, es el número 8 de los ejercicios de matemáticas. Y observa, ¿eh? Observa bien. Ay, se está moviendo. Primero se está moviendo. Sí, porque quiero que vean la indicación. Ahorita la voy a leer. Listo. Dice, observa el ejemplo y realiza la suma repetida correspondiente a esta A, cada multiplicación. ¿Qué les dije? Que teníamos que aprendernos las tablas de multiplicar, ¿verdad? Desde la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6. Y aquí les voy a explicar la tabla del número 10. Si tú te sabes la tabla del número 10, por ejemplo aquí, 10 por 3 es igual a 10 más 10 más 10. ¿Por qué? Porque está diciendo que 3 veces 10. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3 veces 10. Ahí está. Y el resultado, pues, es 10 más 10 más 10, 30. ¿Qué te parece? ¿Verdad que es fácil? Bueno, vamos a la tabla del número 4. 4. ¿Y cómo es eso, maestra? Muy bien, fácil. Las tablas no es más que una manera corta de llegar al resultado, porque si lo haces con suma, te tardarías más. Tendrías que hacer una operación para saber el 30. Por eso yo te digo que te aprendas de memoria las tablas de multiplicar. ¿Y qué te dejé de tarea? Que diario leas las tablas 3 veces. Todas, del 2 al 12.
Bueno, aquí es 4 veces 5. Por esa razón, fíjense, le voy a poner con rojo, ¿eh? ¿Cuántas veces? ¿El 5? 4. ¿Cuántas veces? 4, enciérralo. Entonces, una más, dos más, tres más, cuatro. Fíjate bien, 4 veces 5 es igual a 4 por 5. Si tú te sabes las tablas de memoria, le vas a hacer así, 4 por 5 y pones acá el resultado, 20. Y terminamos. Pero como estás aprendiendo y tienes que entender el procedimiento de las tablas, pues te las estamos poniendo facilito aquí, que son sumas. Y entonces tendrías que hacer una suma de estas y estar contando con frijolitos o con el ábaco. 5 más 5, ¿cuántas veces 5 dijimos? 4, ¿verdad? Más otras 5, más otras 5, y tendrías que contarlos uno por uno, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y entonces ponías el resultado. ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más aprendértelas de memoria? Ahora vamos con 10 veces 6. 10 veces 6. 10 por 6. Si te sabes la tabla 10 por 6, tú rápido vas a poner aquí, son 60. ¿Cómo? Sí, 10 por 6, 60. 10 veces 6 es igual a decir que tienes 6 decenas. Entonces, tú pondrías el número aquí y terminabas rápido. Pero como estás aprendiendo, apenas vas a iniciar a estudiar las tablas. Fíjate, la tabla del 10 ya te está pidiendo el libro, la tabla del 10 de memoria. Pues vamos a poner 10 veces el 6, que es igual a 10 por 6. Vamos a ver. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. A ver, vamos a ver. 10 veces el 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos nos faltan? Faltan más. Sí, adiós. Más, ay, me despedí, una disculpa, 6 más 6 más 6, ¿cuántas van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falta una, más 6, 10 veces 6, toda esta suma, imagínate todos los frijolitos que vas a poner, fíjate, ni me va a alcanzar porque ni los tengo, 6, aquí ya tendría yo 6, más otro 6, más otro 6, más, ya ves, ya no me alcanzó. Entonces, 6, 6, 6, 6, 10 veces, y luego tendrías que contar uno por uno para poder saber el resultado. En cambio, si te sabes la tabla del 10, nada más dirías 10 por 6, 60. ¿Ves? Entonces, sí tienes que estudiar las tablas. ¿Cuántas veces dijimos? 3, 3. Y ahora aquí vamos. ¿Cuántas veces vamos a sumar el 7? 3, ¿verdad? Entonces, encierren el 3. 3, es la tabla del número 3. 3 por 7, yo ya me sé el resultado. Pero yo quiero que ustedes lo razonen. Vamos a poner 3 veces el 7. 1, 2, 3. Espérame, este 7 lo puse distinto. Es que de pronto, No quiero hacerte bola, déjame borrarlo. Fíjate qué maravilla de borradorcito me encontré. Y no me espero a que se seque, ya le puedo poner el 7. Mira, ya ves, 3 veces el 7, 1, 2, 3, el 7. Entonces, son 3 por 7, son 21. Pero dime una cosa, ¿vas a estudiar las tablas de memoria o vas a estar haciendo las sumas con muchos frijolitos, porque cuando te toque multiplicar 10 veces 10, entonces los grupos que vas a hacer van a ser de 10 frijolitos, 10 frijolitos, 10 frijolitos, 10 veces. Y no, imagínate que te tocara multiplicar 100 veces 3. ¡Ay, no! Entonces tendrías que poner 100 veces 3 frijolitos, 3 frijolitos, 3 frijolitos. Y no, no. Entonces ahora aquí no acabamos nunca. Aquí, 6. Es la tabla del 6.
6 veces 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 7, ¿cuánto es? Sí, 42. Si ustedes lo suman con su ábaco. Y les va a tocar sumarlo, ¿eh? Les va a tocar. Yo nada más les estoy diciendo que el que se aprende las tablas de memoria las pone el resultado rápido. Pero aquí el ejercicio es que lo hagan solo. A ver, ustedes me van a hacer solitos este también. Y van a comprobar todo esto, pero con su ábaco. ¿Sí? Van a poner frijoles, ábaco o bolitas o piedritas. Y me van a hacer esta. Yo les voy a dar el resultado. El resultado son 9 por 6 son... Díganme, ¿ustedes tienen una idea? Los que ya se la saben, ya, ok, son 54. Bien, ya lo tenemos. Y ahora vamos al ejercicio de aquí abajo, de la activación del pensamiento. ¿Me espero un poco? Ok, hagan clic, pongan pausa, ya. Ahora vamos abajo. Ahora aquí. Activación del pensamiento, y dice aquí... Resuelve las sumas y las restas, después colorea cada arco de acuerdo con los colores indicados. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues te la pongo fácil, amarillo. Aquí dice amarillo, igual. Si el resultado es un número par, si tú encuentras aquí un número par, en el resultado, entonces tú lo vas a colorear de amarillo. ¿Sí? Aquí está, mira, amarillo. Desde aquí hasta acá. Ya te lo tengo aquí el resultado, es 36. 19 más 17 es igual a 36. Y amarillo dice. Te puse porque de aquí a que yo los coloreé todos, no termino. Y hoy es domingo y sí me gustaría irle a dar gracias a Dios, a Diosito, por todo lo que me da. Y porque me deja estar con ustedes y también me gustaría hacer compras y también me gustaría tener la ropa lista para toda la semana. Tengo que lavar, ya saben, ustedes, niñas y niños, lo que ven que hace mamá. Ayúdenles, ¿eh? Pobrecita las mamás, porque trabajan mucho y a tu papá también ayúdale. Bueno, rojo, igual, si el resultado es un número impar y aquí dice rojo, rojo. Entonces, 82 menos 11 igual a 71. El número 71 es un número impar. Ya habíamos hablado por qué, ¿verdad? Bueno, entonces, desde aquí hasta acá van a colorear de rojo. Y aquí les va dando la pista. Ya las tengo yo todas listas. Pongan una pausa para que puedan continuar trabajando. Y yo los dejo porque tengo que muchas ocupaciones que realizar el día de hoy. Muchas, muchas más que no dije. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!